El equipo de los Blue Angels logró culminar la cantidad de nada más y nada menos que 5 puntos. Mientras que el equipo de la Pantera Rosa, perdón, de los Last Airbenders, logró culminar 12 puntos. Por lo tanto, el primer punto global o grupal es para The Last Airbenders. Y esto se pone 1-0. 1-0 a favor del equipo de los Last Airbenders. Traición. ¿A cuál equipo le vas? Pide una camisa ya, pues, papá, ya la pone. Mari, una camisa ahí, por favor. No, rosada. Mari, ya puede agarrar la suya. Y la Jenny. Ok. Vaya. Ahora sí, equipos, vamos a la tercera competición, que es... La pañoleta. Ah, ok. Pañoletas. Ok. Tercer juego. El juego de las pañoletas. Este juego requiere de mucha agilidad, concentración y sobre todo... quizás estrategia para ver quién mandará contra quién. El juego consiste en que vamos a tener 6 personas que nosotros le llamamos postes, así como alguien que yo conozco que es como un poste. Ajá, la Casey. Ok, vamos a tener 6 personas que tal vez dentro del público nos quieran ayudar para servir de Casey, perdón, de postes. Ok, esas 6 personas van a estar posicionadas en diferentes puntos. Uno por este árbol, ¿verdad? Este árbol, uno por acá, en la esquina prácticamente. Los otros en la otra esquina y los otros allá en las últimas esquinas. Luego vamos a tener 2 pañoletas. Y cada uno va a recorrer un trayecto. Va a ser como la... ¿Cómo es para que los nuevos...? Sí, claro, claro. Vamos a hacer la muestra en cámara lenta. Vamos a... Van a recorrer la misma distancia. Y el que logre amarrar la pañoleta primero en el brazo del poste que le toca, se va a llevar el punto. Reglas. No se puede hacer doble nudo. O sea, si alguien de ustedes para retrasar al rival hace un doble nudo o un nudo ciego, eso ya es punto nulo. Entonces, regla 1, no se puede hacer doble nudo. Regla 2, no se puede hacer nudo ciego. La cosa es así. Si a usted la pañoleta se le zafó porque no pudo hacer el nudo, lo puede dejar así prácticamente suelto. Pero eso sí, que es ventaja para el rival porque él solo va a llegar a recoger. Así que ustedes deciden. Obviamente el juego es haciéndole una vuelta. Hágalo por favor, Norma, ahí en la pata del Last Airbender. ¿Cómo es el juego? El nudo, ahí está. El nudo es así, simple. Un nudo simple. Y luego el contrincante va a ir a jalar. Pero si no puede hacer el nudo, tiene que quedar como, si acaso le zafa el nudo. Si no, tiene que dar la vuelta y ajá, y así. Si no, lo puede hacer el nudo. Pero ya si ve que es intencional, pues ahí lo dejan a mi criterio. Si yo anulo el punto o no, dependiendo.
Entonces, porque obviamente lo pueden tomar como ventaja y decir, ah, no pude hacer el nudo. Y entonces pueden correr un poquito más rápido o antes de tiempo. Entonces yo voy a juzgar si lo hizo porque no pudo hacer el nudo, porque perdió tiempo o porque ya es para pasarse de listo. Si es para pasarse de listo y gana, es probable que yo le diga punto nulo y se lo voy a dar al otro equipo. Así que no se quieran pasar de listos. Ok, vamos a hacer una muestra en cámara lenta para que los que nunca lo han hecho puedan saber cómo es. Vamos a ver si dentro del público hay 6 postes. Allá tenemos ya la One, está en el punto específico, exacto. Sí, están cabal las puntas. Ah, no, pues la One. Ay, como estaba en el punto, exacto. Ok, vamos a ver. Público a 6 palos. ¿Qué pasó, pues? La Griselda, Griselda. Griselda, allá el papá de Ángel, tío Enrique Pelón. Ahí está la Silvita, ¿ves? Ahí está la Jessica. Ángel. Mejor ella no, porque la pueden golpear. Ahí pues, ¿quién vos? Ah, no, hombre, no la golpean vos. Nash. Ah, anda pantalón, cierto. Tiene que ser sin pantalón. De preferencia, pues. ¿Quién? No, es que usted ya sigue un equipo, puede haber fraude. Vos estás anotando. Ya está, ya pues. Felipe, pues vaya, Felipe. Cuyuya dice. ¿Dónde está Cuyuya? Cuyuyo. Cuyuya. Ya están. ¿Ya están? Sí. Ah, pues si acaso lesionan a la Silvia, la cambiamos. Vaya, entra vos, pues Cuyuya, no va a ser que golpeen aquí a la niña. Ajá, ya una lesión ya no la aguanta a esta edad. Ya están. Es que el tío, ya, pues ya está el tío allá. Ok. Ah, ok, ya vino también él. Vaya. Entonces, los postes van a estar nada más en las esquinas con un pie en la esquina y el otro afuera. Tampoco tienen que estar tan abiertos, sino que nada más así. Darle espacio para que puedan amarrar la cinta. Igual ahí ok. Ellos dos, la posición de ellos es un poco diferente, porque solo tienen que estar para entregar la pañoleta así, y cuando ya vayan a llegar, solo extienden el brazo para que amarren. Ahí en el brazo de Bilimán va a estar un poco difícil, porque a ver si la pañoleta alcanza. Pero... No, se alcanza a hacer el nudo. Ajá, muy ancho. Ah, pues sí, sí da, sí da. Ok. Preparate el otro morado, Felipe, el moradito, teléfono morado, el otro, el morado, sí. Ok, esto es de uno contra uno. El que logre pasarlo antes, o el que logre amarrarla antes, se lleva el punto. Ok, en esta competición, por motivo de estrategia y que no habría manera de que vaya a haber como que un choque o lesión, pueden mandar los capitanes hombre versus hombre o mujer versus hombre, hombre versus mujer, 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 como el capitán lo estime conveniente. Solo porque algunos me están preguntando que por qué esta línea, la línea blanca. Las líneas no es exactamente para este juego, este es para otro juego que es el de las llantas. Pero las esquinas sí nos sirven como puntos de referencia, nada más las esquinas. Las líneas no hacen absolutamente nada. Entonces, vamos a pedir a un voluntario del equipo rosa y un voluntario del equipo azul. Uno de Blue Angels y uno del equipo de Last Airbender. Tío, allá en la esquina tiene que estar usted, Enrique, allá en la esquina también para que sirva de punto de referencia. Sí, ajá, uno en la esquina y el otro fuera. El contrincante tiene que estar en la línea de afuera. Un pie en la línea de afuera. Un pie en la línea, ¿ya lo tiene? Y allá, Dopey, el pie de adentro tiene que estar en la línea de afuera. Diablo, quítate, por favor, que ahí exactamente tiene que ir él. Vaya. Un pie en la línea para arrancar. O los dos pies en la línea, si usted quiere, pero quiere estar en posición de salida, un pie. Ok. Entonces, fíjense bien la posición de Pey.
la posición del poste, que tiene que estar un pie también sobre la línea. Sí. Bueno, hágase usted para acá porque él tiene que estar en la mera esquina. O sea, el pie tiene que estar ahí y Pei tiene que estar ahí. Igual allá, el tío, el pie en la esquina y ella a un ladito, un pie en la línea. No, ahí no le amarran a él. A él no le amarran. Así están bien ellos dos porque ellos no le amarran. Ok. Vaya. Entonces lo vamos a hacer en cámara lenta. Cuando escuchen el pito, vean para dónde corre Pei. Recibe la pañoleta previamente. Esto viene cruzado. Mire, Pei recibe acá y la zancudo loco recibe a este lado. Luego la zancudo loco corre para allá y Pei corre para la otra esquina. Luego corren en la misma línea y luego se vuelven a cruzar y luego para amarrar la pañoleta en se vuelven a cruzar. Así que lo vamos a hacer en cámara lenta para que ustedes vean. Cámara lenta, don Pei, ¿no? Como que es una momia resucitada. Ok, corre allá para donde está el tío cruzado, el tío Enrique Pelón, como dijo la Heidi, amarra, hace un nudo, puede socarlo ahí si quiere, y si no, pues lo puede dejar un poco suelto. Luego, ella corre a soltar la que acaba de dejar Pei, y él corre a soltar el que ha dejado la Angie. Luego, van en línea, Pei va para donde el tío, la Angie va en línea recta para donde está el de la Nayeli. Y luego cada uno de ellos va a correr a soltar la pañoleta que ha dejado su adversario. Sueltan las pañoletas que han dejado su adversario y se cruzan de nuevo. O sea, Pei va a dejar la pañoleta donde está el palo acá y la Angie al otro lado. Como la Angie llegó primero y lo amarró primero, pues sería punto rosa. El primero que hace el nudo, ese gana. Así que, señoras y señores, este punto está por decidirse. ¿Qué sería el segundo punto y tercer juego?